Buenos días, hoy es día de Santa Marta. Un saludo muy especial a todas las mujeres que tienen ese nombre, Marta. Marta, pues es una figura muy especial, pero es muy curioso. En los evangelios aparece haciendo reclamos. El primer reclamo es: ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con los quehaceres de la casa? Y ante ese reclamo, Jesús le ayuda a aclararse. Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es importante. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Un segundo reclamo. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, refiriéndose a su hermano Lázaro, que ya llevaba 4 días muerto. Y Jesús, ante ese reclamo, la aclara: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Podemos hacer reclamos y el Señor nos va a aclarar. A medida que va pasando el tiempo, Él nos va aclarando. Se vale hacer reclamos, como Marta, que hoy es considerada santa. Puedes hacer los reclamos que quieras, pero ojalá después de hacer el reclamo tengas la serenidad, el juicio y la cordura para escuchar a Dios en tu corazón y que Él pueda aclarar la situación por la que estás reclamando. Feliz día, te bendigo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo.